Sería dar un golpe ahí fuerte sobre la mesa de que ya estamos de vuelta, de que estamos aquí, que tenemos el plantel suficiente para pelear por todo lo que tengamos enfrente, y eso yo creo que siempre va a ser positivo para una institución como Cruz Azul, estar en una final de Concachampions y volver a apuntalar a sus jugadores, que sigan demostrando lo que son capaces, es muy bueno, y que la afición se conecte con nosotros de nuevo, porque creo que fue muy lindo darles esa alegría que tanto ansiaban, y ahora seguirlos ahí dándoles triunfos y que se sientan halagados de portar este escudo con nosotros, que se sientan conectados y con muchas ganas de ir al estadio cada fin de semana, es algo que nos motiva mucho y espero poderles dar esa alegría y, como siempre lo digo, es la afición más noble del fútbol mexicano y siempre hay que hacerlo por ellos, que siempre están ahí con muchas ganas de vernos triunfar. Sí, yo creo que cuando empieza el año te planteas todo lo que puedes competir y aspiras a ganarlo todo. A veces se ve muy, muy lejos, se mira como algo que solo sale de dientes para afuera, pero ya logramos el objetivo principal que teníamos, que era ganar la liga. Ya logramos el campeón de campeones. Falta la Concachampions, falta el Campeones Cup, y ganarlo todo sería algo que nunca se ha hecho en México, y tenemos que siempre, siempre pensar en hacer historia, y eso nos motiva muchísimo. Nos motiva mucho porque tenemos un gran plantel donde voltees, ves a un compañero de mucha calidad, con muchas ganas, y eso te da para ir para adelante y siempre pensar en cosas grandes. Entonces, estamos muy conscientes de que el comienzo no fue el mejor, de que tal vez tenemos que apuntalar muchas cosas, pero eso te mantiene alerta, porque tal vez cuando las cosas van bien, si hubiéramos sacado resultados no jugando de la mejor manera, te confundes un poco, pero el hecho de que se hayan dado los resultados como se dieron te pone alerta, y a este equipo es lo que le caracteriza, siempre estar alerta, siempre atento, y vamos a hacer una gran semifinal de vuelta y un gran cierre de torneo. Sí, realmente me siento muy bien, ya yo creo que al 100%. A veces se pierde un poco el timing, el ritmo de juego, pero eso se recupera con el paso de los partidos, y ahí vamos poco a poco recuperándonos todos juntos, ya viéndonos las caras de nuevo. Tenemos muchas ganas de estar todos completos, de poder convivir el día a día como lo hacíamos antes del campeonato, y ya estamos casi a tope. Vamos a cerrar de una manera muy buena el torneo, vamos a apuntar ahora para la semifinal de vuelta, y espero que mañana se den las cosas bien para empezar a dar esas muestras de la calidad que tiene este equipo, del gran plantel y de las ganas que seguimos teniendo por lograr cosas grandes.